semana fue víctima de presuntas agresiones por parte de policías municipales en el fraccionamiento La Perla de Torreón. Eduardo Morales, quien me acompaña el día de hoy en el estudio. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Ángel. ¿Qué ocurrió y cuándo ocurrió esto, Eduardo? Fue el 15 de septiembre en la madrugada, muy como eso de la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Mi hermano fue al Oxxo por botana, estábamos viendo unas películas ahí en la casa, y en el Oxxo de Mieleras, Paseo del Tec y Mieleras. No regresaba y no regresaba. ¿Dónde viven, Eduardo? Fraccionamiento La Perla. En el fraccionamiento La Perla. ¿Fueron a comprar unas botanas? Sí, sí, sí. Bueno, ahí vive mi abuelita. Estábamos con mi abuelita, estaba mi mamá, mis hermanitas. ¿Consumían bebidas alcohólicas? Yo sí, yo sí. Mi hermano no, nada. Estábamos, yo no regresaba y no regresaba, y mi mamá me dijo, oye, ve a buscarlo porque no regresa, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos dos carros iguales, de la misma marca, el mismo modelo, los dos blancos, ¿se me explico? Entonces, voy, lo busco, ahí estaba en el Oxxo, le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, pues que no abren la fregada. Bueno, se retorna, nos retornamos, ya entramos al fraccionamiento. Te estoy hablando que es diferencia de 1 kilómetro, ¿sí me explico? Del Oxxo a la casa. Ya nos metemos al fraccionamiento y en eso, pues, él se estaciona y yo me estaciono enfrente. Y en eso se nos mete una patrulla municipal y me bajan a mí del carro, me dicen, arriba las manos, ¿verdad? Como si fuera matado a alguien, asaltado a alguien. ¿Quién es el que está bajando de este carro? Mi hermano. Tu hermano baja y sí. La policía lo taclea. El policía lo taclea y lo deja en el piso. ¿Por qué razón lo patalea en el piso? Lo patalea en el piso todavía, de hecho. ¿Pero por qué razón? ¿Le marcaron el alto y no se detuvo? Ellos dicen que nos marcaron el alto en el Mieleras, desde línea verde. Dicen, nosotros le marcamos el alto en línea verde. No es cierto, porque nosotros en ningún momento pasamos por línea verde. En ningún momento pasamos por línea verde. El Oxxo está en Mieleras y Paseo del Tec en la gasolinera. En ningún momento pasamos por línea verde. Ellos dicen que atropellamos a dos adolescentes. Es decir, ellos dicen que venían marcándoles el alto desde la línea verde, pero ustedes estaban en el otro extremo. Sí, o sea, no pasamos por línea verde en ningún momento. Aclárame la situación. Ellos dicen que estaban en la línea verde y ustedes estaban en el otro extremo, Mieleras y Paseo del Tec, al finalizar, digamos, todo ese trayecto del Paseo del Tec. Sí. Ok. Sí, sí. ¿Tiene manera de probarlo eso, Eduardo? Pues no sé si con las cámaras del Oxxo, no sé, ¿sí me explico? Pero, o sea, nunca pasamos por línea verde, en ningún momento. Porque tu abuelita vive más para pegado al Boulevard Mieleras, ¿cierto? Sí, pegadito al Boulevard Mieleras, o sea, okay. Pega, súper pegado. De hecho, entrando al fraccionamiento. Bueno, total, llegan, lo taclean. A mí todavía el policía, que era un comandante, según él, me mete a la patrulla y me mete unos fregazos en la cara. De hecho, hay unas fotos que mandé al número. Me pegan la panza, me pegan la cara. Todavía cuando ya íbamos para la Colón, me mete otros fregazos en la panza. Y el pretexto de ellos para poder llevarnos era de que habíamos atropellado a dos adolescentes, cosa que nunca pasó. ¿Se me explicó? Se me hace una injusticia que ponle que nos hayan hecho el alto y no nos hayamos dado cuenta. ¿Se me explicó? Pero no son formas de pegarle a dos personas que fueron mis hermanos y a mi hermana menor de edad. A ver. Para poder entender un poco más la situación, tú vas al Oxxo porque tu mamá te dice, oye, ve por tu hermano porque no ha llegado a la casa. Sí, no ha llegado a la casa. Ya tiene un tiempo que se fue. Llegas al Oxxo o llegas a dónde y ves que tu hermano no está o sí está. Estaba parado en el Oxxo. Uh-huh. Sí, entonces hay un retorno ahí por el Paseo del Tec, te retornas. Entonces él agarra su carro, se retorna y yo me retorno atrásito de él. ¿Por qué se había detenido o demorado tu hermano? Que porque no le abrían en el Oxxo de ahí del Paseo del Tec. 1 de la mañana. Sí, 1 de la mañana. Ok. ¿Regresan los dos a casa? Sí, regresamos a casa. Y él se estaciona. Las imágenes que nos presentan son de fuera de casa de tu abuelita. Sí, sí, sí. Entonces, ahí vemos cómo llega... ¿Tu hermano se llama? Said. Llega Said.
se baja del coche, seguramente porque ya le habían marcado el alto. Sí, se baja tranquilo, de hecho, o sea, no corrimos, no hicimos, no nos pusimos a la fuerza. ¿Dónde estabas? Vámonos, al piso. ¿Dónde estabas tú? Enfrente, yo estaba enfrente. Hay otra patada, mira. Ok. ¿Dónde aparece el otro hermano y la hermana Eduardo? Lo que pasa es que en mi casa hay dos cámaras, Lo que pasa es que la otra cámara no enfoca muy bien porque está la bandera tapando, pero yo estoy enfrente, estacionado enfrente. Ajá, ¿y tú estás viendo todo esto? Sí, yo estoy viendo todo eso. ¿Y tu familia dónde estaba en este momento? Estaba dentro de la casa. ¿Y se dieron cuenta de la situación? Sí, sí, sí. ¿Qué hizo tu familia? Pues salió mi hermana, que es la más chica. ¿Qué edad tiene? 16 años. Ok. Sale y al momento que sale un policía la agarra de frente y la agarra de los pelos. ¿Un policía hombre? Hombre. La agarra del mechón de pelos. Trae una de ellas una trenza y la agarra de la trenza. Total, haz de cuenta que sale, la esposan a ella, un policía hombre, la meten a la patrulla y mi hermana me cuenta todavía que cuando la tenían adentro de la patrulla, una policía mujer le apuntó con la pistola. Le dijo, si no te callas, mira, y se pone un trapo la policía en la pistola y le apunta en la cabeza. Mi hermana menor de edad. Tu mamá, tu papá, tus familiares, ¿dónde estaban en este momento? Mi mamá estaba acostada, sale ya después de unos 2-3 minutos. Pero... ¿Se los llevan a todos? Se llevan a mi hermana menor de edad a la Colón, cosa que no debieron de haber hecho porque es menor de edad. Esposada, la metieron a una celda, la dejaron como unas 3 horas. A mi hermano y a mí. Yo salí al día siguiente. Ya hay una demanda de por medio, o sea, yo ya actué legalmente. Espero que se le haga caso a este caso, ¿verdad? Porque, como te digo, o sea, no nos dimos cuenta ni yo ni mi hermano que según esto nos venían siguiendo desde hace 6 kilómetros. No está ni un kilómetro a la casa del Oxxo, ¿sí me explico? O sea, es una totalmente mentira. No saben ni con qué justificarse. Y no son modos de pegarle a una persona, ¿sí me explico? Hagan lo que hayan hecho, no pueden pegarle a las personas. Ahora, tú estás viendo en las imágenes que no se pone ninguna fuerza. O sea, yo también me bajo de mi carro y ¿qué pasó, verdad? O sea, ¿qué onda, qué pasó? Porque nos apuntaron con la pistola en la cabeza. ¿Tu hermano sí estaba alcoholizado en ese momento? Mi hermano no. Mi hermano, nada. Cuando llegamos a la Colón, el que había ingerido bebidas alcohólicas... Fui yo. ¿Eras tú? Sí. Ok, perfecto. Él no había tomado nada, ni una sola gota. Perfecto. Por eso lo mandamos a él al Oxxo. Ya. Llegamos a... Tu hermana, por supuesto, no había tomado porque es menor de edad. No, ella no tomó nada, absolutamente okay. Nada. No, nada. ¿Qué justificación les dieron en la Colón, en los separos de la Colón, Eduardo? Que viéramos exceso de velocidad. Ellos. Bueno, y al final los dos atropellados, los adolescentes atropellados, ¿dónde? No, nada. Así, nada. O sea, fue justificación para llevarnos, no sé, ¿sí me explico? Se llevan mi carro y el carro de mi hermano, que no viene alcoholizado, se los llevan al corralón, a Grúas Laguna, llegaron. Esos carros son recién salidos de agencia, Ángel. Salen los carros del corralón, con picados de la fascia, el de adelante y el carro de mi hermano, picados de la fascia de atrás. O sea, no sé de qué se trata, actuaron con odio, no sé si lo hicieron personal, ¿sí me explico? No sé. No sé si se imaginaron en su pequeña mente que porque son dos carros iguales, éramos delincuentes, era un convoy armado. ¿Se me explicó? ¿Qué edad tienes, Eduardo? 22 años. ¿Tu hermano? 18. ¿Y la niña 16? Y la niña 16.